En sectores costeros de 11 comunas en la región aún está presente la marea roja. Esto incluye lugares como Quellón, al sur de Inío, Kemchi, Cucao y Enancud. La doctora Eugenia Schnake, seremi de salud de la región de Los Lagos, señaló que existen algunos recursos marinos que se liberan de manera más rápida de la toxina. Sin embargo, hay otros que acumulan y devoran más. ¿Cuáles han acumulado? Tal vez en valores no tan altos, pero se van a demorar mucho más en limpiar y muestran mucha dispersión. Una en la misma área toma varias muestras y tienes desde no detectable hasta 200, 250 microgramos, que son los locos. Hay otros recursos marinos que acumulan mucho y que por lo tanto están haciendo que no podamos abrir completamente las áreas, como son los culengues y los tumbaos, que son tipos de bivalvo. Lo anterior, agregó, ha significado hacer aperturas selectivas donde el trabajo con dirigentes de organizaciones sociales en cada una de las comunas ha sido clave. No podamos tener más comunas abiertas, pero todos sabemos que viene la primavera-verano y que podría darse otras situaciones para las que tenemos que estar preparados, y de hecho hemos contado con apoyo del gobierno. Hoy día en la ley de presupuesto que se comienza a discutir, vienen recursos para todas las instituciones relacionadas con el tema de la marea roja, de manera que especialmente para nosotros lo que significaba extender la vigilancia desde lo que era el extremo sur de la isla de Chiloé a toda la región, significa por supuesto tener mucha más gente en los sectores costeros, tomar más muestras, hacer muchos más análisis de laboratorio y trabajar permanentemente con la comunidad, y ese apoyo así lo ha entendido el gobierno, el nivel central, y esperamos tener el apoyo en el Congreso. ¿Existe la posibilidad que algunas áreas no... En consecuencia, lo vital es contar con los sistemas de vigilancia instalados y la comunicación de los resultados en forma instantánea a la comunidad.